वो दिन कितने ¿Qué poder necesitas, requieres? El poder de la transformación. Aquellos quienes tienen el poder de la transformación son constantemente puros, gentiles y humildes. Dada también les dijo a ustedes en un inicio antes que aquellos que son capaces de amoldarse a sí mismos son oro verdadero. Y la señal de un oro verdadero es que ellos son capaces de amoldarse a sí mismos. A sí mismos. Así que ahora revisa si estás siendo capaz de usar el poder de la transformación durante el tiempo de la necesidad. O si todavía te mantienes pensando acerca de ello después del tiempo de la necesidad, cuando fue requerido. Necesitas incrementar el poder de la transformación. Aquellos quienes tienen el poder de la transformación son amados por todos. Serán fácil en sus pensamientos. Mientras avanzan, ustedes están permaneciendo comprometidos en el servicio, ¿cierto? ¿Qué forma toma un obstáculo mientras hacen servicio? Sería cuando dicen mi idea, mi plan, mi servicio es tan bueno y sin embargo, ¿por qué mi idea no fue aceptada? ¿Podría ser una persona así llamada oro verdadero? Cuando hay la conciencia de mío, significa que la aleación se ha mezclado en ellos. Entonces, cuando la aleación se mezcla con el oro verdadero, ¿este todavía permanece siendo verdadero? ¿Tiene algún valor? Hay entonces tantísima diferencia. En esto también necesitan considerar el tiempo y la atmósfera.
Es fácil traer transformación acerca de grandes asuntos, pero ustedes necesitan entender. El tiempo y la atmósfera en cada situación, necesitan entender el tiempo y la atmósfera en cada situación, en cada relación y en cada conexión y luego traer transformación en ustedes mismos, ustedes mismas. Esto es lo que significa volverse el número uno. Si ustedes se transforman a sí mismos en esto, luego esta transformación es la señal de ser victoriosos. Hijos, yo estoy siempre con ustedes. Om Shanti. La transformación de las viejas sánskaras y de la vieja naturaleza. Un gyani fácil, yogi fácil y una personificación de un dharma fácil. Cuando tu naturaleza es aquella de un alma gyani y yogi, su dharma también será natural. No necesitarás repetidamente tener que hacer esfuerzos para embeber una virtud en particular u otra. Esto es debido a que durante el tiempo de poner la base, la fundación, haces tu vida aquella de Gyan, Yoga y Dharma. Así es como todas estas tres materias se vuelven la experiencia natural y automática del alma. A tal alma se le llama un gyani fácil, un yogi fácil y una personificación del dharma fácil. Ahora transforma la vieja naturaleza y los viejos sánskaras. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti para todos y todas. Can you all hear me?
¿Todos me pueden escuchar bien? ¿Sí? Life is to be embodiment. La vida es ser una personificación. It is through being embodiment. Es a través de ser una personificación que todas nuestras virtudes son visibles. Y cuando somos una personificación, entonces Baba dice, a través de nuestras actividades, nuestra naturaleza, es visible qué es lo que hay dentro del alma. Digamos que hay un alma, que era un alma guiani, y habla del conocimiento, pero no es una personificación. O se sienta en yoga por muchas horas, pero no es una personificación de las virtudes. Entonces, si quiero ser una personificación, luego tengo que tener la base del conocimiento. Baba dijo, conocimiento fácil, como cualquier tipo de conocimiento. Tenemos conocimientos de la ingeniería, de la medicina, de matemática, cualquier tipo de conocimiento. Luego, debería ser muy fácil. Hay algunos estudiantes que estudian medicina por 8 años y hacen pasantías y se vuelven doctores, y para algunos es algo muy fácil. Otros lo encuentran muy difícil. Yo he encontrado que si ustedes tienen pureza, si estás en el estado de conciencia del alma y tienes concentración e interés para entender en la medida en que puedes hacerlo práctico. Hay muchos eruditos, mucha gente que tiene tanto conocimiento. Ellos pueden dar charlas por horas, pero luego cuando vemos su vida, no se parece, no es la misma. Se ve muy distinta. Pero en realidad es a través del carácter. ¿Cómo ves a los demás? ¿Cuáles son sus actividades? Digamos, cuando sea que te sientes, empiezas a hablar de otras personas. Este fulanito es así, esta otra es asá. Lo llamamos chismear. Ahí te estarías llamando a ti mismo un alma guiani. Y es el alma guiani quien es en realidad hablando así. Quien está en realidad hablando así. Que no es una personificación. Entonces, ya sea si fuera el conocimiento o el yoga, Baba está diciendo, es natural. Brahma Baba era un amo de hogar. Hizo muchísima adoración. Tuvo muchos gurús. Pero tan pronto él escuchó el conocimiento, y especialmente la forma en que se transformó, de que yo soy un alma en un cuerpo, se hizo una forma natural y fácil. Así fue como la transformación aconteció en su vida. Él empezó a ver a toda su familia, a todos, como un alma. Entonces su relación
cambió completamente. Y cuando cambió, lo que él estaba hablando a todos era acerca del alma, acerca de Baba. Y ahí es donde la familia se transformó. Y luego Baba le dio la oportunidad. ¿Quieres permanecer conmigo? ¿Seguir el camino que yo estoy siguiendo? Y luego lo continúan. Pero si no lo aceptan, no estás de acuerdo con ello, también está bien. No tiene problema con aquellos que no quisieron seguir. Dice, ok, esa es la forma en que quieres vivir tu vida, está bien. Sin ningún mal sentimiento. ¿Por qué no estás siguiendo? Porque no había nada de apego. Cuando hay apego, uno se mantiene pensando, ¿dónde el alma toma el conocimiento? Todo el tiempo mi intelecto está en cómo mi familia puede tener conocimiento. Por supuesto, es tener buenos deseos, tener deseos puros, de que todos puedan tomar el conocimiento, pero no todo el tiempo estar pensando en ellos. Si seguimos de forma apropiada, de forma precisa, los demás, de tarde o temprano, empezarán a seguir. Porque ellos ven el resultado en la vida de ustedes. Cómo la transformación en su vida. Comportamiento, su interacción con otros. Todo ha cambiado tanto. Es muy pacífico. Y también muy exitoso. Entonces, los demás pueden quedar inspirados también. Y empiezan a seguir. Yo misma tengo esta experiencia de poder mirar a todos como un alma que están desempeñando su propio papel. La madre es madre y va a desempeñar ese papel. Pero yo la veo a ella como un alma. Y acepto su papel. Cualquier familiar, ya sea la familia extendida o los cercanos, todas las almas, todos, tienen estos buenos deseos de que son almas. Y luego automáticamente, si hay transformación de la conciencia del cuerpo a conciencia del alma, acontece. Luego mis conversaciones con ellos, mi dar y tomar con ellos, comparten la historia de que cuando Baba visitó a su hija, a la Dadi Nirmala Shanta, ella estaba casada. Entonces, cuando fue a visitarle, realmente cuando ellos iban, se llevaba mucha joyería, nuevos set de donamentos para ella, regalo. Pero esta vez, cuando fue, no le dio nada. Entonces, ella está un poquito en shock, porque ella todavía estaba esperando que cuando sea que mi padre venga, él va a traer la joyería. Pero luego Baba empezó a hablar acerca del conocimiento. Entonces ella preguntó. Baba dijo, esta vez yo traje unos diamantes verdaderos. He traído los diamantes del conocimiento. Entonces ella está un poco en shock para ella del cambio que había sucedido. Pero más tarde, cuando ella entendió el mensaje, lo que Baba estaba tratando de explicarle,
Ella estaba tan feliz. Porque de todas formas ella tenía tanta joyería, de todas formas. Y ella sabía que iba a ser solo su avaricia o su apego. Que ella estaba esperando eso. A su papá de traerle joyería todo el tiempo. Entonces la relación cambia. Nuestras expectativas de unos a otros. Antes de llegar al conocimiento, todo este material. ¿Qué regalos trajeron? ¿Cuánto dinero trajeron? Pero cuando hay relaciones conscientes del alma, nuestras expectativas de unos a otros son más de compartir más joyas invaluables del conocimiento, algunos aspectos de la vida práctica, algunos aspectos de la filosofía del karma. Cualquier conocimiento que yo he entendido, cuando sea que nosotros nos sentemos, donde sea que nos sentemos, solo vamos a hablar de ello. Entonces nuestro compartir va a ser espiritual, porque nuestra relación ahora es también espiritual. Entonces el conocimiento, haciéndolo práctico, yo creo que Baba está diciendo, el conocimiento fácil, el leer la escritura. Tenemos que aprender sánscrito. No es fácil poder entender eso. Ellos son muy traducidos en la protección. El conocimiento de Baba, un lenguaje muy simple. Todo es simple. Es por esto que Baba le está llamando el conocimiento fácil. No tienes que aprenderte sánscrito o nada más cuando entiendes el conocimiento. El conocimiento significa entendimiento. Y el yoga significa la relación con Baba. Una vez que conoces tu relación con Baba, se vuelve muy, muy fácil tener buenas relaciones con los demás. Entonces, ¿cómo mi relación con Baba y con los demás se vuelve fácil, una relación fácil de amor, de amabilidad, de compartir, de misericordia? Entonces mis relaciones, esto es el yoga. Y Baba está diciendo, si ambos son fáciles, será muy fácil inculcar todas las virtudes de forma natural. No tendrás que luchar, decir, ay, no puedo tener paciencia. Entonces mañana vamos a tomar esta tarea de reflexionar en cada punto. Vean a tu vida. El conocimiento es fácil para mí, el yoga es fácil para mí, y basado en ello, vuélvete una personificación de todas las virtudes. Es fácil para mí, porque entendemos y creemos, pero es solamente cuando experimentamos, cuando hemos tenido experiencias, que lo que sea que hacemos con los demás, es con autoridad. Entonces, es un punto muy hermoso. Un yogi fácil, con conocimiento y una personificación fácil. Porque todo lo difícil, todo lo que sea difícil, uno no puede estar haciendo todo el tiempo. Porque cuando algo es naturalmente fácil, basado en ello, uno continúa progresando, siendo consistente y teniendo esas experiencias. Om Shanti.
Transformation. La transformación de las viejas sánscaras y la vieja naturaleza. Esto ya lo habíamos leído. Va de nuevo. El fácil Yani fácil, el yogi fácil y una personificación de Dharna fácil. Cuando su naturaleza es aquella de un alma Yani y un alma yogi, su Dharna se puede volver natural. No repetida, no tendrán que hacer esfuerzos repetidamente de ver una virtud en particular u otra. Esto es debido a que en el tiempo de poner la base hiciste tu vida una de gyan, yoga y dharma. Esto es como todas estas tres materias se vuelven lo natural, la experiencia natural y automática del alma. Tal alma se llama un gyani easy y un yogi fácil y una personificación del dharma fácil. Om Shanti. La transformación de las viejas sánscaras y la vieja naturaleza. Om Shanti Avyakti Parivar. Hoy, antes de que empecemos nuestro viaje de Avyakti, vamos a ver el horario de mañana, que es sábado. Nuestra ambisvela, 3:30, 4:45 a.m. La meditación será de 6 a 7 y se estará encontrándose a los hijos dobles extranjeros, revelando al Padre como la luz de sus ojos. Tratada con los dobles extranjeros en Madhuban. Había tratada con dobles extranjeros en el Diamond Hall. Los dobles extranjeros. Acha. Acha. Dice marzo de 1997, 17 países de Europa. Londres también está incluido en esto. Europa es la fundación de las tierras extranjeras. La fundación está siempre en la visión de todos. Para ver qué tan fuerte es la fundación, la base. Si es de Europa, esa base o fundación se ha esparcido y muchas ramas han emergido. Primero, emergen dos hojitas. Luego, cuando la semilla se siembra, esas dos hojitas emergen. Entonces, ¿dónde fue que los primeros centros emergieron? En Londres y en Hong Kong al mismo tiempo. Entonces, fue la maravilla de esas dos hojas. El tronco emergió de las dos hojas y las ramas emergieron del tronco. Otras ramas emergieron de las grandes ramas y el árbol de las tierras extranjeras se volvió siempre verde.
a todos aquellos de los dos países de Europa, Londres y Hong Kong. Multimillones, multimillones de veces de felicitaciones. Rusia y Ucrania son países que son vecinos. Aquellos de Rusia, levanten sus manos. Acha. Acha. Está muy bien. Ustedes levantaron, no levantaron su mano. Primero Europa levantó sus manos. Europa levantó sus manos. Acha, hay más desde Europa. De Europa. Acha. Desde que ustedes ya son las primeras hojas, por supuesto, habría esa expansión. Acha, entonces aquellos de Rusia, levanten la mano. Aquellos de los países también que son vecinos, levanten sus manos. Allá. Está muy bien. ¿Qué harán aquellos de Rusia? Aquellos que han sido del reino comunista sobre Rusia por un largo tiempo. Y ahora será el reino de las deidades. Debido a que ustedes están muy cercanos a Bharat. Entonces permanecerán cercanos a Bharat y también se volverá al paraíso. Rusia está cercano y a pesar de que el reino de las deidades no existe ahora. Ha sido un país comunista por largo tiempo y ahora está libre. Ahora será el reino de las reinas y reyes. ¿A usted le gustan los reinos de la rey, de los reinos de una rey y una reina, verdad? Muy bien. La expansión está aconteciendo muy rápido. Bagdad está muy feliz con su servicio. Aquellos de Rusia han dicho que ellos estarían bañando a Bagdad con los pétalos de las flores. Así que abran sus manos y dejan que se llenen con los pétalos de rosas con fragancia. ¿Ustedes lo escucharon? No se tradujo. Ay, se perdió la traducción en ese momento. Bañe con pétalos. Báñenlo, dúchenlo, dúchenlo con pétalos. Lo repitió. Se vuelve lleno con los pétalos de rosas con fragancia. Las flores de amor han cansado el corazón de Baba. Acha. मधुबन में फूलों से मिलता मधुबन का माली की स्वागत में है पहली खुशहाली की स्वागत में है पहली खुश
खुशहाली दीप राज से दीप रानिया दीप राज से दीप रानिया मिलन में मतवाली निराली बड़ी अपनी दीवाली निराली बड़ी अपनी दीवाली हलचल की परवाह न की और भागे भागे आए हैं हिम्मत का बल प्रभु से पहली मुलाकात का पाए हैं हलचल की परवाह न की और भागे भागे आए हैं हिम्मत का बल प्रभु से पहली मुलाकात का पाए लगन देख कर बजा रहे हैं लगन देख कर बजा रहे हैं बाबा भी ताली स्वागत में है पहली खुशहाली निराली बड़ी अपनी सपनों का संसार है दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा दीप Transformation. Transformación de las viejas, de la vieja naturaleza y las viejas sánscaras. Un gyani fácil, un yogi fácil. Y una personificación de un yogi fácil. Cuando tu naturaleza es aquel de un jnani y un alma yogi, su dharma también será natural. No tendrás que repetidamente tener que estar haciendo esfuerzos para embeber una virtud en particular u otra. Esto es debido que al tiempo de poner la base, hiciste tu vida aquella de gyan, yoga y dharma. Así es como todas estas tres materias se vuelven la experiencia natural y automática del alma. Tal alma es llamada un alma jnani y fácil, una personificación de un dharma fácil. पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन सहज योगी सहज ज्ञानी सहज धारणा मूर्त जब नेचर ही ज्ञानी योगी की होंगी तो धारणा भी नेचुरल होंगी बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं उस गुण को धारण करूं
लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। उन्हें सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। शांति। योगी